Nicole Moreno lleva varios meses lejos de la televisión, pese a tener algunas apariciones esporádicas, la modelo está dedicada de lleno a sus proyectos personales. Este jueves, Luli volvió a la noticia por participar en una sensual sesión de fotos para el diario La Cuarta, en la cual la ex chica reality de 30 años posó en lencería negra sobre una mesa. Como era de esperar, la modelo lució muy guapa y regia como siempre, sin embargo, lo que llamó la atención de los cibernautas fue el exceso de retoques digitales en el rostro de Moreno. En algunas de las imágenes se notaba tanto el uso de Photoshop en su piel, que costaba reconocer a la popular modelo. Hoy en el diario at La Cuarta como una gran petición de fotos junto a un tremendo equipo heart no se pierde en la entrevista hugging face fit at Kaiser underscore chili location at Jubilacer Stobar maquillaje at oficial makeup child at Yehoan Cabrera makeup petición at Anatoman acid heart una publicación compartida por Luli Nicole Moreno at Nicole Eli Child L7 de June de 2018 at Los 532 Pacific Daylight Saving Time Say Les Paso La Mano con el Photoshop. Recordemos que el año pasado, no fue nada fácil para Nicole, quien llegó a estar internada en una clínica debido a diversas crisis psicológicas. Actualmente está enfocada en mantener una vida sana y en su trabajo en redes sociales. Linda mañana en el matinal arroba muy buenos días TVN. Muchas gracias al equipo corazón. Gracias at Alumbra to Imogen por tan lindo Zufit kissing mi hermoso peinado, at Marioro Mohair Studio A post shared by Luli Nicole Moreno, at Nicole Eli Child, on June 7, 2018 at 12:31 p.m. Pacific Daylight Saving Time at Aquetas de Estanota. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.